Fueron motivaciones históricas, económicas y sociales las que llevaron al hombre a desarrollar diversos medios de transporte, pero también la curiosidad característica del ser humano lo ha incentivado a querer explorar su entorno. Es así como encontramos un curioso pero práctico modo de transporte, utilizado por los habitantes del centro poblado de Buenavista en el municipio de La Dorada. Aprovechando la infraestructura férrea subutilizada en el lugar, se idearon las balineras, las bicibalineras y las más modernas, las motobalineras, que prestan un servicio esencial a las familias campesinas ubicadas a lo largo de la carrilera. En esta vía que conozca hay 3 y la en otros 4. ¿4? ¿Todos los días trabajan? Sí, todos los días trabajan. Más o menos 3 trabajan todos los días. Y una queda por así para hacer carreritas, pues. Expreso o algo, o un enfermo que presente aquí, porque eso es lo bueno aquí, porque cualquier enfermo que presente aquí no tiene la balinera, pues uno va y lo lleva. De lo contrario es más difícil salir. Claro, porque no hay transporte, o sí, por el río, tiene que ir hasta Gutiérrez, y en Gutiérrez coger carro y tal, en el esquema más difícil. En cambio aquí eso es ligerito, eso no en Dorada, hora y media hecho en aquí ahora. Por supuesto que el equipo de trabajo del Programa Desarrollo para la Paz del Magdalena Centro utiliza este práctico sistema para llegar hasta Buenavista a dictar los talleres de comunicación con el grupo juvenil. El recorrido es agradable, con una alta dosis de adrenalina, sobre todo cuando se atraviesan los puentes sobre los caños del camino. El trayecto, que a decir verdad es un paseo, permite contemplar la majestuosidad del paisaje y la variedad de la fauna de este sector. Vacas, caballos, pájaros, gallinas, codornices, cebras. ¿Cebras? Pues sí, señoras y señores, cebras auténticas del África. No sabemos cómo llegaron allí, pero son un atractivo más de la aventura. Todo funciona muy bien mientras no se reactive el transporte férreo desde La Dorada hasta Santa Marta, pues está prohibido utilizar esta vía. ¿Qué piensan ustedes cuando llegue el tren? A dejar eso. ¿Hasta ahí llegó? Hasta ahí llegó, porque eso ya, ahí sí es peligroso, harto. Claro. No, ahí no se puede ya. ¿Por el momento no le han puesto poner problema? Sí, el ingeniero mandó una carta aquí a Buenavista, diciendo pues de que él no respondía por cualquier accidente o algo que hubiera, porque eso era a cuenta y riesgo el que tenía la balinera. Esta es otra muestra del ingenio de nuestros pobladores, que dan ejemplo de creatividad, con mucho orgullo desde el Magdalena Centro. Du 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 du